Salud, mi gente, ¿cómo están? Roberto Sarmiento les saluda desde Charlotte, la ciudad reina. Bienvenidos al Mañanero con Roberto. Mi gente, aquí vamos a estar tocando temas, hablando, opiniones, qué es lo que está pasando, de tocho morocho vamos a hablar. Así que apóyenlo, por favor, denle like, no denle like, opinen, apoyen de una forma o de otra. Los quiero invitar a que participen por los $200. $200. Mi gente, en primer lugar 100, el segundo y tercero $50. El premio se va a dar entre el 15 y 20 de diciembre. Apoyen. Señor, ¿por qué? Porque si apoyan y se consiguen seguidores y se consiguen vistas, vamos a estar regalando otros 200 en enero. Así que todo está en las manos de ustedes. Apoyen. El tema de hoy es identidad. Ayer tocamos un tema con Pitufox, Lalo y el Rocco de que por qué Chivas se sienta a negociar con el América o el América con Chivas. ¿Cuál es la razón? Yo no veo a Ricardo Peláez y al directivo del América, siempre se me olvida el nombre, perdón, hablando, negociando un jugador, sabiendo lo que cada directiva representa. Tanto los Chivas hermanos, que somos 45 millones de Chivas hermanos, tanto los americanistas, que son un chingo también, prende la palabra, no veo cómo se pueden sentar a hablar. Y yo, en mi opinión, la voy a dar por qué. Eso pasa cuando tú contratas cualquier persona para dirigir o para ser directivo de un equipo tan grande como Chivas o como América. ¿Por qué? Peláez llega al América y lo que Peláez quiere es ganar. Peláez quiere ganar. De una forma o de otra, él quiere ganar. Baños quiere ganar, de una forma o de otra. A ellos no les importan los colores, a ellos no les importa la historia. Sí, lo que ellos quieren es ganar. América tiene a Solari, que lo que menos le importa es eso. Lo que menos le importa es de dónde vienen jugadores. ¿Por qué? Porque no conoce la historia, no siente el amor por ese equipo. Por eso está pidiendo a Antuna. No, simple y sencillamente no me importa lo que yo quiero es ganar. Lo mismo con Peláez y lo mismo con Leaño. Leaño ha dicho que siempre es americanista, perdón, que siempre ha sido chivista, bla, 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 bla. Pero la realidad, que lo que ellos quieren es ganar. De una forma o de otra, ellos quieren ganar. Y más con Chivas, que ha venido de fracaso tras fracaso. Una directiva que no tiene identidad hace este tipo de tonterías. Yo no estoy diciendo que Córdoba sea mal jugador, porque no lo es. Al contrario, es mejor jugador que Antuna, en mi opinión. Pero lo que hace la directiva es de otro nivel. Vergonzoso. En mi opinión. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es ganar. Yo te hago una pregunta. Si Néstor de la Torre fuera el director deportivo, que Néstor de la Torre ama estos colores, conoce la historia de estos colores, ¿ustedes creen que van a traer un americanista? Matías Almeida, que llegó y se identificó con Chivas, ¿ustedes creen que iba a sentarse a negociar un jugador del América? El mismo Piojo Herrera, que se identificó con el América, ¿ustedes creen que lo iban a hacer? Carlos Reynoso, Antonio Carlos Santos, Cuauhtémoc Blanco, todas esas figuras de este lado, Joel Sánchez, que lo tuvimos, le mando un abrazo en el show, ¿ustedes creen que ellos van a probar eso? No. ¿Saben por qué? Porque ellos sienten los colores y saben la identidad que tiene el equipo. ¿Sabe lo que significa? Sabe que una acción de la directiva puede ser vergüenza para los aficionados. Entonces, sí, mi gente, ¿por qué hacen este tipo de? ¿Por qué? Porque contratan gente sin identidad, que no tienen identidad con el equipo. Ayer vi una entrevista de Piqué, que juega con el Barcelona, y él dijo: primero muerto antes de jugar con el Real Madrid. Eso se llama identidad. Aunque ellos han cambiado jugadores en el pasado, no, señores, eso es identidad. En Chivas hicieron la promesa que nunca iban a negociar con un jugador del América. La rompieron.
¿Por qué la rompieron? Porque tenemos un dueño joven que lo único que piensa es ganar. Que seguramente así está avergonzado por los fracasos que tiene Chivas. Es por eso. El padre, en paz descanse, dijo: no vamos a negociar más jugadores del América. Y viene el hijo y rompe la promesa. Con ayuda de un directivo como Peláez, que no tiene identidad. No estoy diciendo que sea mala persona o que sea mal trabajador, no. Lo que estoy diciendo es que él estuvo con el América y en su momento el América fue el mejor el equipo del mundo. Se fue para el Cruz Azul y el Cruz Azul dijo exactamente lo mismo. Y llegó al América, al Chivas, perdón, y dijo exactamente lo mismo. Desde ahí nos damos cuenta de la identidad que tiene nuestro directivo. Escúchame, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que no te sorprenda esto y lo que viene. ¿Sí? Porque pueden venir cosas peores. ¿Por qué? Porque, repito, contratan gente sin identidad. A Solari no le interesa la historia. Solari lo que quiere es ganar un campeonato. ¿Por qué? Porque fracasó. Sí, ha fracasado con el América. Igual que Chivas, con Leaño. Entonces, aquí les dejo mi opinión. Díganme, ¿estoy mal o estoy bien? ¿Lo aprueban o lo desaprueban? Yo, Roberto Sarmiento, soy un ganador, un triunfador. Yo compito para ganar. Yo no voy a hablar como señorita México diciendo que quiero la paz del mundo, bla, 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 bla. No. La realidad, ni tampoco lo estoy hablando a mis hijos, de que mi hijo, yo le hablo a Checha, le digo, mi hijo, si perdiste no te preocupes, lo importante es competir. Bueno, le estoy mintiendo a mi hijo. Lo que importa es ganar, siempre. Siempre. El fútbol es para ganar, no es para empatar o para perder. Yo quiero que Chivas gane siempre. Hasta en las canicas, en lo que sea que gane. Mi gente, vamos a ver si Córdoba brilla, ojalá. Pero si llega a fracasar, cualquiera que haya tomado la decisión de traerlo, tiene que correrlo ya. Se tiene que ir ya. Porque esto va a desnudar a los aficionados Chivas, hermanos. Sí, lo va a desnudar hablando de que vamos a hacer la risa de mucha gente. Lo que el América piensa a mí no me importa. ¿Saben por qué? Porque el América nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Entonces, mi gente, las acciones de nuestra directiva es reflejo de ellos mismos. Decisiones idiotas significa que tenemos directivos. El que entendió, entendió. Mi gente, los dejo aquí. Cuídense, déjenme su mensaje, déjenme su comentario, denle like, no le den like, opinen. Queremos llegar a 5,000 seguidores de aquí en diciembre. 5,000 seguidores, tenemos 3,600, vamos poco a poco. Por favor, también les quiero pedir que participen por los $200. $200. $100 por primer lugar, 50 y 50 por el segundo y tercero. El premio va a ser entre el 15 y 20 de diciembre. Y si llegan a participar muchos, se van a regalar otros 200 en enero que ya me donaron. Así que mi gente, cuídense, bendiciones. Mi gente, esto es de opiniones. Esto es de opiniones. Si tú no te gusta que te contradigan o te gusta que te vendan humo, este canal no es para ti. Aquí es opiniones. El Rocco está con nosotros y él opina. Willy, Lalo, Pipo Fox, compa Frank, don Alejandro Vieta, los que están damos nuestra opinión. Podemos estar mal o podemos estar bien. Pero aquí es de opinión. Así que esta es mi opinión. ¿Por qué hay este tipo de negociaciones? Porque no tenemos directivos que tengan identidad. No tenemos directivos que sientan los colores. No tenemos directivos que sientan respeto hacia nosotros. Que somos los que aguantamos al equipo. Que somos los que nos sentamos a ver un partido 2 horas y vemos y damos dinero a la televisora que le pagó a Chivas. Somos los que compramos una camisa de $100 y eso van, $60 van para Chivas. Entonces, mi gente, en mi opinión. Déjenme su opinión, que es sumamente importante. Cuídense, bendiciones y bienvenidos al Mañanero con Roberto. ¡Vámonos!